El objetivo del Congreso es el de poner en marcha mecanismos de transparencia, participación ciudadana y control social en sus dos cámaras legislativas. Y como un mensaje de unidad y coordinación, tanto el presidente del Senado como el presidente de la Cámara de Representantes nos explicarán conjuntamente cómo adelantan estas dinámicas. Con ellos se encuentra nuestro compañero Yair Espitia. Estamos en simultánea con los presidentes del Congreso, el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, y el presidente de la Cámara, Alfredo De Luque. A los dos, bienvenidos por estar con nosotros. Y inicio preguntándoles de qué se trata esta campaña de un Congreso abierto y transparente. Bueno, en el marco de la declaración de compromisos por un Congreso abierto y transparente, generamos esta obligación en cabeza tanto de la Cámara de Representantes como en el Senado de la República, con el fin de dar la posibilidad a que seamos un Congreso más abierto hacia la comunidad, que genere cuentas hacia la sociedad que lo eligió, que también rinda una serie de informes que sean públicos adicionalmente para todas aquellas personas que están pendientes de la actividad del Congreso de la República. Presidente Velasco, le pregunto, ¿cuáles son las actividades que están desarrollando precisamente para alcanzar niveles de transparencia y ser abiertos a la ciudadanía en todo el Congreso? Con soluciones tecnológicas hemos logrado que cada una de las comisiones del Senado de la República transmita sus sesiones en tiempo real, o sea, en directo. El ciudadano se mete a la página web, dice, quiero ver hoy qué se va a debatir en la Comisión Segunda, se mete en el link de Comisión Segunda y ve la transmisión. Se está debatiendo, a manera de ejemplo, un tratado de libre comercio. ¿Quién propone algo? ¿Quién se opone a un artículo que le puede interesar a un grupo de ciudadanos? O sea, que el ciudadano sepa cómo están legislando los congresistas. Presidentes, pero ¿cómo hacer para que este mensaje de transparencia llegue al ciudadano a pie cuando el Congreso es una de las instituciones públicas con mayor porcentaje de imagen desfavorable en todo el país? El Congreso, la mayoría de veces, es conocido simplemente por cualquier escándalo que suceda en razón a uno o a varios de sus miembros, pero la generalidad de cosas que hacemos nosotros, que son cosas buenas, que van en favor de la sociedad, que van en beneficio del país, no son conocidas por el ciudadano de a pie porque no son difundidas de manera eficiente. Pero con un amplio número de congresistas, les pregunto cuán difícil es hacer que este Congreso sea abierto y también transparente. Independientemente del número de senadores o representantes, todo lo que ellos trabajen llega a las comisiones, llega a la plenaria. Y todas las comisiones y todas las plenarias, todas las proposiciones, el ciudadano las va a poder conocer. De alguna manera, lo que estamos logrando con Congreso abierto y transparente es que el ciudadano pueda ayudarnos a hacer una buena labor legislativa. ¿Cómo fue la coordinación entre las dos cámaras precisamente para coordinar esta campaña de un Congreso abierto y transparente? Este trabajo no solo lo hicieron el presidente de la Cámara y el Senado, no. Aquí trabajaron los funcionarios del Congreso, secretarios de comisiones, subsecretarios, personas con una gran experiencia, equipo técnico que hizo un trabajo bien interesante. Es importante que nos presentemos ante la opinión pública como una institución que mira sus planes y programas. En principio, todos aquellos también que van enfocados a fortalecer de manera bastante importante la democracia del país, de manera conjunta y no individual, cada uno por separado.